Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como podéis ver en el título, se trata del Stegosaurus armatus garden edición woodland y pues es una figura que le tenía muchísima ganas, ha tardado en llegar porque la pedí por Everything Dinosaur y de verdad que tenía muchísima ganas de tener este precioso herbívoro que muchos sabréis que yo amo los dinosaurios del Jurásico. Más que a nada, ya que es mi periodo favorito. Y bueno, pues aquí podemos ver la caja, que es muy pequeña, la verdad, me esperaba una caja más grande. Y pues lo primero que nos sale aquí en la caja es Stegosaurus armatus garden, que es el nickname que tienen. Ya sabéis que todas las figuras de Revolt tienen un nickname. Woodland, hay tres tipos, está el Woodland, Garden y Mountain, pero me gustó más el Woodland. A escala 1.35 y pues, como no, el dibujo del dinosaurio con su esqueleto, como ya es costumbre en Revolt. Aquí vemos el logotipo, Revolt, y por detrás, pues bueno, por los lados no hay nada. Y por detrás pues tenemos todos los dinosaurios que han salido hasta ahora de Revolt. Incluso tenemos pues lo más antiguo, como podemos ver aquí arriba, como el Ceratosaurus Savage, que también lo tengo, el King T-Rex y bueno, y algunos más. Deciros aquí que pone Revolt 2019, hecho en PRC, no es para niños y bueno, lo típico, ¿no? Todas estas advertencias. Así que vamos a abrirlo ya, que tengo unas ganas enormes de ver cómo es este Stegosaurus armatus. A ver, vamos a ir sacándolo. Como siempre, Revolt nos trae estas cajas de espuma que lo protegen bastante bien al Stegosaurus, que no se dañe. Vamos a poner por aquí la caja. Y bueno, lo primero que nos encontramos es la tarjeta, la cual pues nos da información sobre dinosaurios que son reales. Por ejemplo, el Ceratosaurus pues venía con la tarjeta, el King T-Rex. Y aquí pues podemos ver, mira, aquí está el Zagomizer, el fósil del Zagomizer, impresiones de piel de Stegosaurus. Una parte de la, lo que viene siendo las placas. En lo que es el cráneo también, que es chulo. Y el tamaño del Stegosaurus, aquí pone de 6 a 9 metros, correcto. Y aquí pues las personas para que veamos, comparado con un humano, el tamaño que tenía. Y aquí pues no sale dónde fue encontrado. Y aquí una descripción sobre el Stegosaurus armatus. Por detrás nada más. Y bueno, esto me encanta, que ya os lo digo, chicos, me encanta que venga información sobre el dinosaurio, ya que eso hace que valga todavía más la pena. Y vamos a quitarle esto, que es la tapa. Bien. Y lo primero que encontramos es la base, que está aquí metida. Me encanta que la protejan también. Que como podemos ver, pues se trata de una base con troncos, con musgo, muy bien realizada. Revolt se le ocurra muchísimo. Stegosaurus armatus garden woodland y pues el dibujo del estegosaurio. Me encantan las bases, ya os digo que le da un toque especial a la figura. Y aquí pues, mira, la cola. Vamos a ir sacando la cola. Buah, cómo se ve, ¿eh? A ver cómo lo saco sin que se rompa. Ah, sí. Wow. La cola se ve chulísima. Ah, mira, es flexible, es un material. Las placas son así muy flexibles. Y lo que es el Zagomizer también. A ver si se puede doblar. Sí, es de alambre. Por lo que estoy viendo, pues eso le va a dar un toque más chulo a la figura, ya que así podemos ponerle distintas poses. Bueno, no voy a forzarlo mucho, pero ahora cuando tengamos la figura montada,
Probamos. Y aquí está la figura del Stegosaurus armatus. Vale, dentro no hay nada. ¡Qué ganas tenía ya de tener! ¡Oh! Este pedazo de Stegosaurus. ¡Qué preciosidad! ¡Madre mía! Vamos a ponerle la cola. Que por cierto, aquí pone, aunque no se vea, pone Reborn. Aunque no se vea bien por la luz, pero lo pone ahí. Vamos a encajarlo. Y, oh, la unión. Parece ser que no se queda, qué bien, no se queda tan resaltada la unión. ¿Ves? Eso también me gusta mucho. Madre mía. Qué preciosidad. Podéis ver los detalles. Menuda belleza de figura. Es increíble. Pues voy a cambiar de vista. Voy a ponerla aquí junto a su base. Y voy a cambiar de vista para que la veamos mejor. Y bien, pues vamos a ver ahora cuánto mide la figura. A ver cuánto mide este precioso Stegosaurus. Pues mide unos 27 centímetros de largo. Y con su base hasta la punta más alta mide unos 14, no, unos casi 15 centímetros de alto. Y sin la base, voy a quitarle la base a ver cuánto mide. Si la base mide unos 14, casi 14 centímetros de alto. Vamos a ponerle la base. Y podéis ver, acercarlo más, el zoom. Podéis ver que se trata de una figura muy detallada, como bien nos está acostumbrando Reborn, con todo tipo de detalles. Así que voy a acercarla para que podamos ver pues todo lo que tiene. Los colores que me gustan bastante, en este caso el Woodland, que me encanta este color así verde. Le queda genial este Stegosaurus. Las placas también con ese color pues más anaranjado, como que es un macho que quiere exhibirse o que también lo utiliza para intimidar a otro dinosaurio. Ya sabemos que los Stegosaurus pues eran muy grandes, eran unos dinosaurios grandes que tenían que sobrevivir a base de pues eso, de luchar contra otros dinosaurios como el Allosaurus. Madre mía, se ve increíble. Las escamas. Es muy bonito. Se ven los pliegues de la piel. La musculatura. Fijaos aquí, qué curioso. Esto. Esto que tiene aquí, que parecen, no son escamas, pero es como si se hubiese pegado musgo o algo así a la pata. El ojo está muy bien realizado. Fijaos el pico también del Stegosaurus, se ve muy chulo. Y la cabeza, que también es de alambre, podemos girarla, podemos dejarla en cualquier posición, igual que la cola también. Se puede doblar y ponerlo, pues, no sé, por ejemplo, con la cola más erguida o con la cola más como girada. Pasa que, claro, al girarla, pues, puede hasta cierto punto, tampoco se puede girar demasiado. Y, pues, vamos a ponerla mirando de frente para que veáis cómo es de frente, de lado, hacia atrás y hacia el otro lado.
bastante chula. Y pues obviamente la recomiendo demasiado, porque si no tenéis un Stegosaurus de esta calidad, como es mi caso, pues la recomiendo bastante. Deciros el precio, que ha sido sobre unos 30 euros, un poco menos, ya que la he pedido afuera. La podéis encontrar en Everything Dinosaur, si sois de España tendréis que pedirla ahí. Y si sois de fuera, no sé si la han traído a tienda de dinosaurios, pero ellos suelen utilizar mucho Rebor, suelen comprar marcas como Rebor. Y Paladino, no lo sé, me parece que no. Por lo tanto, pues aquí tenéis lo que es esta preciosidad. Es increíble. Los colores, fijaos, es que me encanta cómo resalta ese color negro. También esa lunares blancos, así que lleva desde el cuello hasta arriba. Es que es brutal. Menuda preciosidad. Y bueno, dicho esto, vamos a hacer la comparativa para que veáis cómo es de tamaño este Stegosaurus armatus. Así que voy a por unos dinosaurios y os traigo al Ceratosaurus, una preciosa figura de Rebor también, que ahora podéis ver cómo se queda con este Stegosaurio. Se queda muy chulo. A ver que se le puede abrir la boca. Ahí. Así. Y ya podríamos decir que tengo una escena del Jurásico en la cual el Ceratosaurus está atacando a un Stegosaurio. Es increíble, la verdad. Estas figuras de Rebor tienen una calidad sublime. Como siempre, Rebor nos acostumbra a calidad máxima. Por lo que las veo unas figuras indispensables. Y voy a compararla también, ya que estoy, con un humano. En este caso la figura de John Hammond. Así podéis ver el tamaño que tiene respecto a un humano la figura. Y vamos a traer ahora otra marca, como bien sabéis, la marca de Papo, y la cual pues tenemos a este Alosaurio. Voy a ponerlo aquí atrás para que veáis el tamaño que tiene el Alosaurio respecto al Stegosaurio. De todas maneras, voy a ponerlo más cerca para que se vea mejor. Lo malo es que este Alosaurio no se tiene bien, porque las de Papo llegan a un punto en el cual pues empiezan a perder el equilibrio. Algunas de ellas, claro, no todas. Parece que el Ceratosaurio y el Alosaurio se han unido para tumbar a este Stegosaurio. Y bien, vamos a por otra marca, que como es W Dragon. Una marca muy buena que también os recomiendo encarecidamente que consigáis. A ver si me cabe aquí el pedazo de Alosaurus. Que como podéis observar es una figura grande también. Y el tamaño respecto a la figura del Ceratosaurio se ve enorme. Es increíble cómo se ven. Y ya por último voy a traer a otra figura. La figura del Amargasaurus de PNSO. También una figura que os recomiendo muchísimo. Y la verdad queda genial también aquí con las demás. Esta voy a ponerla atrás para que no tape al protagonista del vídeo, que es el Stego. Se ha caído lado. Ay. Vale. Se ha caído ahí el pobre Alosaurus. Y fijaos cómo quedan este elenco de figuras. Y nada, chicos. Pues hasta aquí el vídeo. Simplemente daros las gracias por el apoyo que me dais al canal. Por
todos los agradecimientos y demás. Se os quiere muchísimo. Suscribíos al canal si queréis ver más vídeos de dinosaurios y también para que estéis al tanto de lo que vaya subiendo. Y pues eso, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.